ofensiva político-electoral de las fuerzas revolucionarias y progresistas en el país. Esta ofensiva, como pudimos palmar el día de ayer, comenzó con una contundente demostración de fuerza por parte del bloque del contingente patriótico antiimperialista revolucionario que respaldamos la candidatura del presidente Hugo Chávez. Fue una importante demostración de fuerza desarrollada por este contingente patriótico y que dejó demostrado el amplio apoyo popular con el que aún cuenta el presidente Chávez y que es consecuencia de las conquistas, de los logros de este proceso revolucionario a lo largo de estos años, desde que inició este proceso en 1998. Es destacable del discurso del comandante Chávez, el presidente Chávez, el día de ayer, un planteamiento esencial que caracteriza la esencia, el contenido de esta campaña. Y es que nos encontramos en una contienda donde se debaten dos caminos, dos rumbos del desarrollo del proceso político y social en nuestro país. Por un lado, la posibilidad de profundizar nuestros procesos y abrir las perspectivas a la construcción de un nuevo modelo económico y social que denominamos el socialismo y que él así destacó el día de ayer como la propuesta que encarna su candidatura y de las fuerzas que respaldamos el proceso, y por otro lado, el retorno, la restauración de los viejos mecanismos de dominación y de opresión en nuestro país, que sería el retroceso y la consolidación del modelo capitalista rentista, atrasado y dependiente por distintos tentáculos, mecanismos a las diversas estrategias y políticas de dominación imperialistas en el mundo. Por tanto, el presidente Chávez deja muy claro que esta batalla no tiene como objetivo exclusivamente buscar el voto a través de una campaña exclusivamente propagandística de afiches, de murales y actividades tradicionales, sino que es una campaña que debe caracterizarse por un profundo debate político e ideológico en el seno de la masa. Porque el triunfo de la candidatura de Chávez debe permitirnos seguir avanzando en la consolidación del proceso y acumular las fuerzas de izquierdas necesarias para apuntalar los cambios en la dirección socialista que necesita y demanda los cambios que vivimos en el país. Y que por tanto es una ofensiva político-electoral concebida por el propio presidente Chávez y que evidentemente con la que compartimos el Partido Comunista, su Juventud Comunista y las fuerzas más consecuentes con los ideales y planteamientos del socialismo científico. Entonces estamos frente a esos dos modelos, y el presidente Chávez lo dejó muy claro ayer. Por tanto, es una contienda que debe caracterizarse por el debate profundo de ideas, por la conquista del voto consciente, y que cada venezolano sepa que cuando vaya a las urnas el 7 de octubre a expresar su voluntad, entienda que está señalando una vía de desarrollo de la sociedad, o de profundización y avance, o de estancamiento, retroceso, de estancamiento, de retroceso y retorno a la misma forma de dominación y exploración de nuestro pueblo. El PSB igualmente inició su campaña cumpliendo con las orientaciones que trazó el séptimo pleno de nuestro comité central, y estas orientaciones destacan el inicio de entre el día sábado 30 en la noche y la madrugada del domingo de toda una ofensiva propagandística en todos los 24 estados del país, de tal manera que el destacamento comunista con sus brigadas desarrollaron toda una intensa jornada de agitación dirigida a consolidar o hacer visible la presencia del partido y de su Juventud Comunista en el inicio de esta campaña por la búsqueda de la conciencia del pueblo venezolano. Y debemos destacar que, bueno, coincidimos dentro de como una de las orientaciones trazadas por ese séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, la necesidad de buscar a los indecisos, la necesidad de buscar a los confundidos, la necesidad de buscar a los indiferentes,
dialogar, debatir con ellos y ganarlo para las luchas antiimperialistas y revolucionarias en nuestro país. Y destacamos como uno de los elementos importantes de la declaración o del discurso de ayer del presidente Chávez en el inicio de la ofensiva político-electoral, que destacara precisamente este elemento que los comunistas en nuestro séptimo pleno del Comité Central definimos como uno de los aspectos centrales de nuestra ofensiva ideológica y demás. Señalar también que los comunistas entendemos nuestra campaña electoral, político-ideológica, no como un circo, no como un circo electoral, no como estrategias de marketing para ver qué color cautiva más o qué eslogan cautiva más, o cómo le cambiamos el empaque a unas determinadas cosas para que parezca nuevo, como sucede con la campaña de la derecha, donde quieren presentarnos a un antiguo legislador de COPEI como un candidato que representa algo completamente nuevo para la sociedad venezolana, por ejemplo. No, por eso para el Partido Comunista nuestra campaña tiene un profundo contenido político, un profundo contenido ideológico y de agitación de masa. Y en ese sentido nosotros orientaremos todos nuestros esfuerzos para desarrollar una profunda agitación que tenga su centralidad entre los trabajadores y trabajadoras del movimiento obrero venezolano. El sistema capitalista tiene ¿cuántos años en el mundo? ¿Cómo nos presenta como nuevo el candidato de la burguesía un sistema tan añejado, tan viejo, y que está demostrando que su esencia, su naturaleza, es incompatible con el desarrollo de la humanidad? Y vemos los resultados. Esta crisis ha significado una gran amenaza a la paz mundial. Guerras, amenazas en el mundo. Esta crisis capitalista ha significado el deterioro como nunca antes de las condiciones de vida de los trabajadores en el mundo. Este sistema capitalista está acabando con las condiciones medioambientales para la supervivencia de la especie humana. Y la profundización de este sistema, que busca de forma desaforada subir sus tasas de ganancia, cueste lo que le cuesta a la humanidad, está demostrando que no le interesa mantener el planeta o las condiciones ecológicas necesarias para la supervivencia de nuestra especie. Y estamos frente a un proceso que evidentemente tiene 14 años, pero que representa una idea nueva de cambios, de transformaciones, frente a lo viejo, añejado, agotado, y que representa realmente un peligro para la humanidad, que es el capitalismo. Entonces estamos frente al inicio, lo que puede ser el inicio de la historia de la humanidad, y que no puede ser jamás presentado como viejo. Es lo nuevo lo que están haciendo y se está creando. Y en tiempos históricos, 14 años no es nada.